Bueno, chicos, gracias primero principal por la invitación. Va a haber un taller sobre prevención de caídas en adultos mayores este miércoles, ¿no? ¿Nos pueden contar de qué se va a tratar más o menos? Mira, la idea surgió en realidad porque nosotros estamos haciendo las prácticas del último año, ¿sí? Y en la consulta acá del centro de salud surgieron muchos casos de adultos que han tenido accidentes, entonces nos llamó la atención hacer un taller respecto a esto sobre la prevención, porque varias de las caídas a las que vamos a hacer mención ese día son prevenibles, entonces nos pareció como importante que comunicar esto a la comunidad y enseñarles y educarlos, digamos. No vamos a estar solamente nosotros, digamos, vamos a estar junto con los clínicos, va a haber kinesiólogos que van a enseñar técnicas, va a estar la nutricionista también para poder abordar. Y bueno, la idea es que sea un taller interactivo, digamos, que ellos puedan sacarse sus dudas, que puedan preguntar, que puedan contar sus experiencias si es que las tienen. Así que esa es más o menos la idea en general. Bien. Son muchas las causas seguramente que de los abuelos para prevenir. ¿Cuáles son algunas de las causas para que la gente vaya sabiendo? Bueno, por ahí la idea, como les comentaba mi compañera, de esta charla principalmente, charla-taller, sí, es compartir ciertas experiencias que hayan tenido los adultos mayores y lo que hemos visto nosotros en el transcurso de, bueno, de nuestra estadía acá en Colonia Caseros, más o sumado a lo que por ahí la doctora Carapela nos venía explicando de años anteriores y que ella tiene en esta experiencia dentro de la institución. Hay innumerables caídas que los adultos tienen, ya sea por ciertos problemas médicos, patológicos, como las osteoporosis, que provocan fracturas y caídas, claro, o al revés. Puntualmente ciertas cosas que podemos encontrar dentro de las casas, ¿sí? Como alfombras, las duchas que no están acordes, nada, por ahí. También si vamos un poco a lo que son espacios públicos, tener cuidado porque no en todos los lugares tenemos rampas accesibles. Entonces, bueno, la idea es sumar un poco de experiencias e ir comentándole a la población las maneras de prevenir futuras caídas y también, a su vez, prevenir todo lo que conlleva una caída en el adulto mayor. Claro. O sea, ¿qué hacer una vez que uno por ahí, el abuelo está solo en la casa, la abuela? ¿Qué hacer cuando te caes y no? O sea, ¿estás solo? Sí, sí, la idea es que ellos puedan reconocer los factores de riesgo. No los queremos llenar de información para que no se olviden después, sino marcar cosas puntuales que ellos puedan recordar, porque por ahí, como vos mencionaste, capaz viven solos o capaz no. Y también mencionar lo que puede llegar a suceder a largo plazo, ¿sí? Las consecuencias que pueden pasar luego de esa caída, ¿sí? A nivel económico en la familia, quizás porque van a necesitar un cuidador, a nivel psicológico en la persona, que agarran miedo a caminar o a hacer actividades, y claramente lo que es la consecuencia física, que como menciona el compañero, fracturas, lesiones y cosas de ese estilo, digamos. La idea es poder hacerles una introducción en el tema en ese sentido. Factores de riesgo, cómo se previene y qué puede pasar si pasa. ¿Es la primera vez que van a hacer un taller de esto o ya lo han hecho? Sí, puntualmente de esto sí. Ya hemos realizado otros tipos de talleres. Tenemos pensados también para la comunidad otros tipos también de talleres. Pero sí, este es el primero en prevención en caídas que vamos a realizar, por lo menos nosotros dos. Estamos en otras áreas, por ejemplo, yo doy lo que es reanimación cardiopulmonar, estoy dentro del curso de RCP, hay un taller que está orientado para, está programado, digamos, para hacer, que es muy importante, que eso hacemos siempre hincapié que la población tiene que saber, y él está como más en sexualidad y reproducción, lo que es ESI, que también es muy importante porque tenemos población adolescente, tenemos jóvenes, tenemos niños, entonces estamos como pensando varias cosas como para la comunidad, así que sí. Vamos a recordar el día, el horario. Perfecto, el día va a ser el miércoles 26 de la semana que viene a las 9:30 en el Salón Cultural Margarita Tea. Así que están todos invitados a venir, claramente no solamente está destinado a los adultos mayores, pueden venir a nietos, hermanos, tíos, madre, padre, cualquier. Claro, porque ahí hay otra. ¿Qué hago cuando llego a mi casa y me encuentro con mi papá, en todo caso, o abuela, tirada en el suelo? Seguramente van a tratar ese tema también. Sí, exacto, sí. Por ahí tenemos, también vamos a charlar un poco el abordaje de cómo tratar estos pacientes en el caso de que se nos encuentre caídos,
Muchos de ellos hemos tenido casos que pueden sufrir un poco de hipotermia, ¿sí? Más que nada considerando el momento de la época que estamos. Entonces, ¿cómo actuar en ese caso y a quién solicitar o a quién llamar, dejándole los números, como para que tengan una atención inmediata? Bien. Bueno, chicos, me gustó, sinceramente, los voy a acompañar el miércoles, así que bueno, la mayor de la suerte y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos por venir. Sí, gracias a ustedes.